Buenos días, mi raza, ¿cómo andamos? Pues aquí saludándoles una vez más, deseándoles que pues tengan un buen día. Y hoy voy a instalar la barra de la torretas, la soporte a la suspensión delantera. Esta es de 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Este soporte de suspensión no viene en los carros del 99 al 2004, solamente en los 95 al 98. Entonces esta yo la conseguí en el Yonke, se la quité a un 95 5.0 y ahorita la voy a instalar. Aquí está lo que voy a necesitar, es una broca de 5/16 con rosca incluida. Y como debido a que estos Mustangs del año 99 al 2004 pues no venía la opción para esta barra, no se puede atornillar en la parte de aquí. Aquí están los dos tornillos que llevan hacia abajo. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a utilizar estos dos hoyos con esta broca, así, y ahí la voy a atornillar en la parte de atrás. Entonces aquí les voy a dejar las tomas del día que fui al Yonke y el día que conseguí este refuerzo para la suspensión delantera. Bueno, pues ya que miraron los clips de donde agarré esta parte, entonces ahora voy a comenzar por poner un tornillo en esta parte de aquí. En esta parte de aquí, uno aquí y otro en la parte de acá. Y ya el último voy a poner los de la parte trasera. Aquí están todos los tornillos. El dado que vamos a necesitar para los tornillos es un dado 10. Aquí está el dado, un dado 10. Y una broca con rosca integrada de 5/16.
Y lo único que voy a hacer es voy a tratar de hacer el hoyo a la mitad del agujero de la parte. Thank you.
entretengo. ¿Eh? Yo en esto es lo que me entretengo. Uh-huh. Que no se te haga largo. Vecino, ¿qué onda? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo ve la cosa? Ay, ¿también en el soporte o qué? Sí. Pues aquí está el hoyo que les dije que iba a usar. En vez de usar estos, estoy usando en la pared. Aquí está el hoyo. Aquí está el tornillo. Okay.
4. Hasta aquí voy a grabar porque ya se vino la lluvia. Vean, está lloviendo. Así que espero y les guste esta instalación. Le den manos para arriba y se suscriban.